Jenny en español Centavo Luna. He viajado año pasado. He viajado aquí en el año pasado y me gusta Guatemala muy mucho. Y yo organicé un baile para recuerdo fondos. Gracias. Mi recordar 100 horas, muchas horas durante enfermo. Just being able to help community like this is like my dream, I think. I really want to live in Guatemala and see, I would want to help this community like when I live here because I love it. I feel really lucky to be able to help such a wonderful community and such a wonderful cause. I think it's really unfair that a small percentage of the people can live in luxury while a lot of people are suffering here. And I think that that's something that we need to take responsibility for. Viajé a esta comunidad en el año pasado y estoy muy emocionada para conocerles más. Yo fui puerta a puerta y también vendí chocolate y café. Y sí, estoy muy emocionada para apoyar a ustedes. Es muy importante para mí. Entonces, gracias mucho. Vine a puerta a puerta y ayudé a muchos eventos. Y I feel very responsible to help make up for the horrible damage our country has done. Que eso es algo muy importante, de que nosotros hemos viajado desde muy lejos, ¿no? Y que trabajamos mucho y algunos decían, no quiero donar nada. Cerraron la puerta, nos trataron sin cortesía, ¿no? Otros, con buen corazón, donaron, aunque fuera en algunos casos mucho dinero, otros casos un poco, pero tenemos que también recordarles a ellos. Sindicatos, el compañero Jerry es sindicalista, miembros de su sindicato contribuyeron mucho. Y debemos de también recordar a los que no están aquí, pero nos ayudaron mucho, ¿sí? Hola, me llamo Colin. I helped with cooking at an auction we had where I got to cook some Guatemalan or traditional Guatemalan foods, and I've also sold chocolate. And this experience has been really just amazing because before I took this class, I knew that there were some bad things that had happened to Guatemala, but I didn't know how much the U.S. played a role in it and how bad it was. And now I feel like I have to do something because it really was part. It was so much the U.S.'s fault. Y lo que estuve pensando, escuchando cada uno de sus historias, es qué fuerte tiene cada persona para luchar y seguir adelante. No importa lo que pasa, lo que es duro, ustedes siguen adelante. Es una gran lección para nosotros y esas jóvenes. Es algo que yo quiero como maestra decir a todos mis estudiantes, porque es un buen ejemplo para el mundo. Tenemos mucho que aprender de ustedes también y ojalá que saben esto, que venimos aquí también para recibir. And this is my opportunity to help other people in Guatemala, and I really like this because these people are suffering, and being able to help them get out of that state is really good. Obtener dinero para ustedes y es un placer ser un aparte de este. Este grupo y no soy un estudiante de la escuela, pero estudio en una universidad muy cerca de la escuela y estoy muy alegre que tengo esta oportunidad para ayudarles y espero que
yo puedo regresar, volver a, el año próximo. Muy bien. ¿Entienden? Un poquito. Gracias, Chile. Mi nombre es Jerry o Gerardo. Tengo más de 14 años. Esto es mi tercer viaje a Nuevo Amanecer. En el año pasado fuimos a caminata a la cueva. Creo que la cueva está en aquella dirección. En este caminata yo vi un murciélago. Yo trabajo en el teatro. Este año pide me amigos en mi sindicato, se llama Trabajadores de Teatrico. Me pide mis amigos en el sindicato por dinero que ayudar a los estudiantes de Nuevo Amanecer. And Joe, I'll need your help with the rest. Okay. It was a pleasure going to my union brothers and sisters to ask for money. I've been talking to them for years about my trips to Guatemala. I'd also like to say, you know, I'm making it my mission to take this story to my union brothers and sisters and my fellow citizens in the United States about the damage the United States has done in Guatemala, and just trying, most people in the United States don't have any idea what has gone on here. And I'm making my mission to take that message to Americans. Hey, es José, tengo 15 años en segundo básico, estoy. ¿O ya? ¿O sí? Mi nombre es José, tengo 150, voy a cumplir 158 años. Cumplo 58 años en octubre. Y soy, me siento muy cómodo con ustedes. Muchas gracias por la gran bienvenida. Yo vine por primera vez, yo conocí primero a Don Amaro en el año 99. Y yo pienso que vine, es mi novena vez de venir con estudiantes a Guatemala. Soy maestro de secundaria allá, ellos son mis estudiantes. Y vine primera vez en 99, es mi novena vez acá. Después de venir en el año 2003 y conocerle más, mejor a Amaro, pensé, ¿qué comunidad más buena, qué comunidad más fuerte que están luchando para mejorarse? Entonces pensé, como nosotros tenemos un poco de recursos, podríamos hacer un vínculo, establecer un vínculo. Y me siento muy alegre de que hemos establecido un vínculo muy fuerte. Me siento que la conexión entre nosotros es muy fuerte. Hasta que Moonpen y algunos estudiantes están escribiendo cartas. Quisiéramos intercambiar no solo dinero y recursos, pero también música, cultura, amistad. Y quisiera decir que estamos aquí para seguir la conexión fuerte entre ustedes y que siga la amistad entre Nova y Nuevo Amanecer. Muchas gracias. If you guys want to say a little bit about what you did. Tony, I sold a lot of chocolate. Dice que vendió mucho chocolate para conseguir dinero. Y ando vende y toco música y vendo mucho chocolate y cantaste. Sí, and smiled a lot. Ah, sonrió. Para conseguir los fondos tocó guitarra, vendió chocolate y sonrió mucho para recordar. Hola, me llamo Ana y ojalá que este dinero pueda ayudar para tener éxito. Gracias.